La cara más visible del neoliberalismo son las privatizaciones, la pobreza, la corrupción y la represión. Pero uno de los mayores peligros de este modelo, y que suele pasar inadvertido, es que literalmente se metió debajo de nuestra piel y trastocó casi todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Es entrevista 2, toma 1, entra rollo 3. ¿Listo? ¿Corriendo? Cuando quieras, John. ¿No me hacen conteo ni nada? No es necesario. Vamos. El neoliberalismo afecta una suerte de conciencia en la cual el ser colectivo se ve trastocado por ambiciones individuales, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que el neoliberalismo no solo es un sistema económico, sino que viene acompañado de toda una narrativa. Y esa narrativa te dice, tú puedes, eres tú, luego tú, luego tú, luego tú, y solo tú. Y no te dicen nada con respecto de que lo que hagas tú puede beneficiar o puede perjudicar al otro. Porque el neoliberalismo tiene una mercancía ideológica a la que yo le llamo echaleganismo. El echaleganismo es una patraña que dice, no importa de dónde trabajas, el capitalismo neoliberal te da todas las ventajas para que tú seas, tú puedes ser Carlos Slim si le echas ganas. Porque además se mide el éxito con un solo parámetro, el dinero. Entonces, en realidad son admiradores del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, porque el parámetro del éxito es el dinero. No importa su solvencia o insolvencia moral, tú puedes tener éxito, vengas de donde vengas, si le echas ganas. Esto omite, por ejemplo, que México es el país de la OCDE con menor movilidad social de todos. Eso quiere decir que si naces en la extrema pobreza, tienes más del 99% de probabilidades de quedarte en extrema pobreza. Si naces en la pobreza, tienes más del 90% de probabilidades de seguir siendo pobre. Y cuando hay alguna excepción, que las hay, la muestran como si la excepción fuera la regla. Y es una patraña. Bueno, mi papá compró el puesto en 1977. Mi papá traía como más de 100 periódicos al día más. Ya con el internet yo ya traigo traía 20, como 20 periódicos. En total, dos de cada uno así. Y ahorita pues no estoy trayendo ni uno. Nos ha quitado mucha venta de periódicos, revistas. Así que la gente ya prefiere consultarlo por internet. Oiga, ¿y cómo le podría echar más ganitas para que saliera más dinero? ¿Usted cree que se puede? Que la gente comprara el periódico. No, pero eso no depende de usted, algo que pueda hacer. Pues ahora sí, como dicen, la inversión está ahí. ¿Y si le echaran más ganitas, no podría ser mejor negocio? Más ganitas como... Como que le echamos muchas ganas. La verdad le echamos muchas ganas. Siempre, claro. De venir hasta allá y llegamos bien temprano. Nos levantamos bien temprano y le echamos muchas ganas, ¿no? No es que uno no le quiera echar ganas, sino... Y hay mucho transporte que pues, es ilegal, ¿no? Entonces, tú aunque le quieras echar ganas, yo de hecho lo trabajo el taxi y cuando lo empecé a trabajar estaba muy bien, ¿no? Pero ahorita ya no es redituable, la verdad es que por la competencia que hay tan desleal, ¿no? Lo primero es entender, el neoliberalismo es una doctrina, no es un modelo económico, no es una política coyuntural. A lo que asistimos es a una reconfiguración histórica del capital, una gran transformación que modifica las relaciones sociales, reconfigura las formas políticas, los entramados culturales, las subjetividades. Ese proceso, primero, es un proceso que supone una recomposición de las relaciones laborales en los procesos productivos,
un nuevo ciclo de acumulación por despojo y algo que es inédito en esta gran transformación, la colonización de procesos naturales de reproducción de la vida animal, vegetal y humana. Que son los bienes naturales de la vida, el agua, el aire, la biodiversidad, los bienes culturales. Entonces, esa parte que tiene que ver con este afán de apoderarse de cualquier riqueza y cualquier bien, privatizarlo y entonces controlarlo los grandes dueños del dinero, implica también esa descomposición en la medida en que hay necesidades que cumplir y están dispuestos a entrar en negocios ilícitos la gente por necesidad, ¿no? Pero hay otras relaciones interpersonales que se descomponen cuando uno de los valores centrales es el individualismo. Seamos la mejor versión de lo que podemos ser. Este año celebramos nuestro bicentenario. Que sea una fuente de inspiración para convertirnos en una mejor nación. Una mejor nación está hecha de mejores individuos. Es hora de romper nuestras inercias y evolucionar. En el año 2010, el neoliberalismo estaba de fiesta en México. La celebración simultánea del centenario de la Revolución y del bicentenario de la Independencia fue vista por el gobierno, los medios de comunicación y los grandes empresarios como la oportunidad perfecta para intentar poner de cabeza a nuestra historia nacional y cambiar de raíz nuestros valores colectivos. En un contexto de una legitimidad en crisis, ¿no? El gobierno de Felipe Calderón ya ha denunciado nacional e internacionalmente por su mal llamada guerra contra las drogas, que era realmente una guerra en contra de la población mexicana y que había generado un baño de sangre. Habían surgido movimientos muy fuertes, el movimiento por la paz de Javier Cecilia, el movimiento No Más Sangre de caricaturistas y académicos y escritores. Y Calderón estaba con mucho miedo de que con esta celebración del centenario, del bicentenario, la oposición de izquierda progresista iban a poder tomar estas banderas y resignificar y canalizar la relevancia histórica de la revolución y la independencia por la vía de la transformación social, ¿no? Y entonces Calderón recurre a sus amigos, sus aliados en los medios de comunicación y generan esta idea de la iniciativa México. Olvidar el México que siempre espera lo peor y construir el México en el que cada quien trabaja por lo mejor. Es hora de darle vuelta a nuestra historia. Pasar del México del sí se puede al México de ya se pudo. No, sí, se genera mucha expectativa en torno al equipo mexicano, esa es la verdad, y de repente hay voces ahí que se salen de tono, ¿no? Y campeones, que bueno, joder, pues México es lo que es. Agregó 21 segundos y México está eliminado de la Copa del Mundo. En estos meses mucha gente nos ha preguntado qué es Iniciativa México y es justo esto, es reconocer a los ciudadanos que como nosotros padecen los graves problemas del país, pero que están haciendo algo por mejorar esta nación. Hoy le vamos a presentar a los 5 primeros proyectos finalistas. De todos ellos, esta noche usted va a decidir quién es la persona que más hace por nuestro México para que pase a la siguiente ronda y busque el apoyo, un apoyo de dinero, 2 millones de pesos para respaldar su esfuerzo. A lo largo del programa van a aparecer los textos, los teléfonos, los mensajes de texto y páginas. ¿De veras es esta su propuesta para el progreso del país? ¿Un reality show con todos los vicios del género? ¿Una competencia entre individuos para ver quién le echa más ganas y merece la benevolencia de los grandes empresarios y figuras públicas del México del Bicentenario? Todo ello acompañado, desde luego, por la debida dosis de chantaje emocional. ¿Qué desayunaste ayer? Quelitas. ¿Y qué vas a comer hoy? Quelitas. ¿Qué vas a cenar? Quelites. Hay gente que no conoce lo que son los quelites, lo que son los berros. Son
productos muy nutritivos. O sea, son productos muy nutritivos, muy mexicanos, muy de la tierra. Deberíamos de hacerle publicidad, pero a nuestros productos mexicanos, que la gente los conozca. Muy bien. Este es el quelite. Mucha vitamina, contiene mucho hierro. Y es lo que ha estado pasando últimamente en varias partes y en varias comunidades indígenas, ¿no? Ha sido algo que nos ha enseñado muchísimo la televisión, que si yo como este producto, automáticamente pertenezco a este grupo social. Entonces, se ha ido perdiendo muchos productos mexicanos, muchos quelites. Hacen de menos. En este caso se puede decir más nosotros que venimos de pueblo, nos tachan como de, ay, no sé, ¿cómo te puedo decir? Gente pobre, gente, nos hacen el feo, pues. En México no queremos reconocer el racismo y decimos, es clasista. No es clasista, no es racista, es clasista, ¿no? Y yo pienso que son dos caras de la misma moneda. El racismo, el clasismo, viene acompañado también, ¿no?, de una narrativa que efectivamente el neoliberalismo ha puesto todavía más en boga porque, como decíamos, el carácter individual del neoliberalismo te va haciendo cada vez menos colectivo y eso trae su propio discurso. Su propio discurso es los que tienen dinero no son morenos y eso es terrible. Que se acentúa mucho más, definitivamente, pero de eso se encargan las televisoras, de enajenar y de idiotizar a la gente, y decir, ay no, la gente blanquita, delgadita, es la más bonita, y la otra naca, india mugrosa, ni la mires. Habrá que enterrar al México de los complejos y alumbrar al México de los hombres y mujeres seguros de sí mismos. Es hora de darle vuelta a nuestra historia. Pasar del México del sí se puede al México de ya se pudo. Esto es México. Una estrella más del Bicentenario. Cualquiera que conozca el México verdadero sabe que la manera en que este se retrata en los medios hegemónicos contrasta absolutamente con la realidad. A veces creemos, John, que los medios son voceros de los grandes intereses económicos. No son voceros, son parte integral de, por lo menos en este país. Todo eso bombardeó a las conciencias, ¿no?, mexicanas y globales del mundo, y fue abandonando cierto esquema de percepción de la realidad, de percepción de lo que debe ser el hombre, de lo que debe ser el individuo, a este esquema de individualismo exacerbado. Y pienso que ahí está la clave para comprender no el éxito, la eficacia del neoliberalismo, porque desde mi perspectiva es un modelo que ha entrado en crisis. Esto ha sido muy eficaz en cuanto a las narrativas mediáticas de las que se ha valido para promover un cierto modelo ideal de lo que debe ser el joven, de lo que debe ser una generación millennial, de lo que debe ser un individuo solamente preocupado por el cuidado de sí mismo, como dijera Michel Foucault, preocupado solamente por lo que pueden decir sus compañeros en la clase, en la universidad, en la calle, pero ya no preocupados por sentimientos profundos del espacio público. El neoliberalismo no se queda satisfecho solo con reformas económicas. También necesita controlar nuestros pensamientos y emociones y determinar nuestra manera de ver y existir en el mundo. Para entender mejor este proceso de manipulación de las conciencias, ayudan algunos conceptos claves como hegemonía, cultura política y sentido común, desarrollados por el filósofo italiano Antonio Gramsci. Para Gramsci, el poder no se tiene que reducir necesariamente a una dominación de un grupo sobre el otro, sino que es algo mucho más complejo. El poder tiene que ver con la lucha por el reconocimiento, con la capacidad de dirección y la capacidad de liderazgo en una sociedad. Eso es la hegemonía. Para Gramsci, la dominación del poderoso no se da únicamente a través del uso de la fuerza,
sino también a través de la cultura, por medio del establecimiento de un discurso hegemónico que modifica el sentido común en una sociedad determinada. Para este autor y activista italiano, la lucha entre la clase dominante y las clases subalternas no solamente se desarrolla por medio de la disputa por el control sobre los medios de producción, también se manifiesta en el conjunto de aparatos ideológicos, culturales e institucionales que dan coherencia a un determinado sistema político y social, o bloque histórico. Un bloque histórico es la articulación de diferentes grupos sociales para un fin común, que puede ser de dominación o, en su caso, de resistencia. Un equivalente contemporáneo sería el concepto de régimen político. Ahora bien, cada bloque histórico o régimen se mantiene y se fortalece a partir de la generación de su propio sentido común, que es lo que otorga un sentido supuestamente obvio o evidente a palabras tan polisémicas y en constante disputa como democracia, justicia, bienestar y paz. Por lo tanto, es este sentido común lo que determina la cultura política, y son los intelectuales orgánicos, periodistas, académicos, escritores o cualquier obrero de las palabras y las imágenes, quienes se encargan de instalar y consolidar la hegemonía del sentido común de un determinado bloque histórico, es decir, la cultura política de un régimen político específico. Hoy, precisamente, nos encontramos dentro de una importante coyuntura de disputa hegemónica, una lucha por el poder de la palabra entre la vieja cultura política elitista, racista e individualista del neoliberalismo y una nueva cultura política solidaria, humanista, de resistencia y participación que cuenta con profundas raíces históricas en México. No es sinónimo simplemente de ideología dominante. No es sinónimo simplemente de consenso, sino con hegemonía lo que Gramsci trata de expresar es que una forma estatal supone la conformación de un marco común, material y significativo, en parte discursivo, sin el cual no puede establecerse una relación perdurable de mando-obediencia entre gobernantes y gobernados. Para instalar el neoliberalismo no solo había que adueñarse de las políticas públicas, de los estados y todo lo que hemos hablado, sino que había que adueñarse de las universidades y de los medios de comunicación y de las narrativas, y que había que establecer una guerra implacable. Porque de otra forma, si fuera tan transparente a la gente que estas reformas neoliberales, privatizaciones, extracción de riqueza fuera solamente para beneficiar al 1%, pues ¿qué haríamos los otros 99%? Pues levantaríamos en protesta, votaríamos en contra y no permitiríamos que esto ocurriría. Y de ahí viene lo que es el proyecto cultural del neoliberalismo, de moldear a nuestros ciudadanos para que aceptemos, ¿no?, de manera pasiva este atraco. Para eso había que regular todo lo que se decía, los planes de estudio, los contenidos de los planes de estudio, la epistemología, las metodologías de razonamiento, los premios, todo, la fragmentación del salario, y había que promover la competencia. Es el momento de la crisis del marxismo, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Es decir, es el momento en que se niega todo eso, y en ese momento algunos de los que estaban involucrados en eso empezaban a decir, ay sí, pero Marx ya es del pasado, tenemos que empezar a pensar de otra manera. Yo sé que la realidad siempre hay que estarla mirando como es y no como la leyó alguien de hace un siglo, dos siglos o lo que sea, pero las claves de entendimiento no necesariamente se modifican tanto, ¿no? Pero ellos rechazaban todo en bloque, o sea, había un cambio total. Digamos que es el momento en que de repente se cuestiona esto sin tener nada a cambio. Ahora, lo que se hizo en materia de sentido común y de psicología social, pues fue igual. Y eso lo hicieron los medios de comunicación, lo hizo la televisión, lo hizo el radio, lo hizo el cine. Y bueno, fue una embestida cultural.
La implementación del proyecto cultural del neoliberalismo fue particularmente agresiva y brutal en México porque tuvo que enfrentarse con un adversario formidable: la profunda huella de la Revolución Mexicana en la identidad nacional. Los mexicanos y las mexicanas somos un pueblo crítico, participativo y rebelde que vemos con orgullo nuestro pasado de aguerridas luchas sociales, transformación política y resistencia popular. Porque las revoluciones conmueven a la sociedad en su conjunto y esa conmoción que implica que todo mundo participa, que todo mundo se siente involucrado, que da la vida por el proceso, esto genera un gran sentido de lo nacional popular. Esto es lo que ha pervivido en México pese a todo. Con todo y que ya tenemos más de 100 años de distancia con la Revolución Mexicana. La Constitución del 17 claramente es hija de la Revolución Mexicana y de las reivindicaciones de la Revolución Mexicana. La primera constitución social del mundo, la primera que dijo, bueno, no solamente existen derechos civiles y políticos, sino derechos económicos, sociales y culturales, fue la Constitución Mexicana. Entonces, de esto debemos estar muy orgullosos los mexicanos, pero no simplemente como un orgullo estéril o un orgullo retórico, sino debemos hacer honor a este constitucionalismo. Los mexicanos, más que otros pueblos latinoamericanos, nos sentimos sujetos de derechos sociales. O sea, sentimos los mexicanos que tenemos derecho a la tierra, que tenemos derecho al trabajo, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a la salud, que son nuestras y que las conquistamos en una revolución. Los mexicanos conquistamos los derechos y nos sabemos que los tenemos y que son nuestros. Pues yo creo que como ciudadanos tenemos todos los derechos. Pues hemos ganado bastante. Que no nos quieran quitar a los que sí tenemos un trabajo digno. Es importante que pues cada uno de las personas que trabajamos pudiéramos tener esos derechos, ¿no? Justo esta dignidad y fuerza interna tan característica de la población mexicana es lo que el neoliberalismo necesita combatir para poder avanzar. El sistema neoliberal requiere consumidores, no ciudadanos. De eso se trata, porque en la medida que vaya más gente a comprar a las tiendas, a tomar algún servicio, en esa misma medida también la actividad económica en la tienda misma y la actividad económica de toda la cadena de proveeduría a esa tienda se va a impulsar, y con ello evidentemente habrá beneficios para todos. Todos los días del año nos la pasamos queriendo cambiar. Cambiar la sala, el colchón, la tele, cambiar de traje, de zapatos, de refri, de lámparas. Bueno, de todo. Y casi siempre tenemos que dejarlo para después. Pero ahora todo tendrá para ti un buen fin. Del 18 al 21 de noviembre podrás comprar todo lo que siempre quisiste con los mejores descuentos del año. Sé parte del Buen Fin, el fin de semana más barato del año. El Buen Fin es una idea de Iniciativa México. En lugar del 20 de noviembre, en el cual los mexicanos veíamos el desfile militar, las exhibiciones en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades, ¿sí?, a la que acudíamos muchos disfrazados, los niños se disfrazaban y se ponían los bigotes de zapato y el sombrero zuliano. En lugar de ese, que podría ser muy folclorizante, pero que estaba ahí y la gente lo celebraba, lo conmemoraba, se dejó de hacer para hacer una cosa a la que le llamaron el Buen Fin, es decir, ve y compra. Endeúdate, ¿sí?, y transformar el 20 de noviembre, la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, en esta cosa, ¿no? Vicente Fox, cuando llegó en 2000, recuerdo muy bien, en noviembre, justo antes de tomar posesión, anunció en Televisión Nacional que cada 20 de noviembre, en lugar de celebrar la Revolución Mexicana, se lo dijo, en lugar de celebrar la Revolución Mexicana, vamos a celebrar al Pacto Puebla-Panamá, que es su proyecto de desarrollo de maquiladoras absolutamente neoliberal en el sur de México. Y aquí Felipe Calderón pues hace lo mismo: en lugar de la revolución vamos a celebrar las compras. Oiga, ¿y usted qué piensa del Buen Fin, por ejemplo? Ay, yo pienso que
realmente eso no existe. Pienso que días antes inflan los precios para después rebajarlos ya cuando entra. Y definitivamente yo pienso que no existe, que es una forma de estarnos viendo la cara y sacándonos nuestro dinero. Oiga, ¿y usted no infló los precios para dar una promoción aquí del Buen Fin de 2x1? No, solamente pague uno y le moleo los dos, ¿no? O sea, solamente eso, no se puede. Puro atole con el dedo, ¿no? No hay Buen Fin, ¿no? A final de cuentas, realmente no hay una promoción que digas, bueno, sí, me bajaron el 50% la tele, ¿no? Lo único que hacen es que pagues con tarjeta y más meses, menos intereses, ¿no? Pero no le veo chiste yo al Buen Fin. Pues, realmente no tengo como una opinión adecuada sobre el Buen Fin, simplemente, realmente nosotros no lo consideramos. No tenemos ni beneficio alguno sobre eso. ¿Pero qué es para mí lo simbólico del Bicentenario? Lo simbólico del Bicentenario no es lo simbólico del Bicentenario, es el símbolo por excelencia del gobierno de Felipe Calderón. Es una cosa a la que los mexicanos le llamamos suavicrema, corruptódromo, estela de pus, monumento a la corrupción, sí, etcétera. Tiene varios otros nombres, pero me acuerdo de estos cuatro ahorita. Y es extremadamente simbólica. Esa cosa la hacen enfrente de los edificios de las grandes corporaciones bancarias transnacionales, cada uno de los cuales mide 3 veces más y brilla 10 veces más que el corruptódromo ese, ¿no? Que la suavicrema. Nada más simbólico que eso para lo que querían hacer, ¿no? O sea, si algo empuja el neoliberalismo es el consumo, ¿no? Porque para este sistema lo que genera un cambio, una mejoría o lo que eleva la economía es el consumo. ¿Pero el consumo de qué? De productos, evidentemente, de las grandes empresas, de los grandes países, de los grandes fabricantes, y van eliminando todo el pequeño consumo local que existía. No, es la especie mexicana. Es nuestra especie propia, pero el domesticado. Solo que la patente la tiene Estados Unidos. México no tiene derecho ni siquiera de incubarlos. O sea, si yo lo reproduzco en México, cometo un acto ilícito y me pueden demandar totalmente, aunque la especie era nuestra. Pero eso sí es neoliberalismo puro, ¿no? Total, absolutamente. Imagínate. El mercado simplemente llegó con el logotipo de la Coca-Cola, ¿no? Llegó con el logotipo de las Sabritas y de las sopas Maruchan, ¿no? Que vinieron a devastar más la economía local, que vinieron a transformar hábitos alimenticios que ahora, pues muchos maestros, muchas gentes han muerto de diabetes. Bienvenidos todos al centro comercial. Es tremendo sustituir un valor en una sociedad como la nuestra y lo podemos transformar quitados de la pena. Esta es la decadencia neoliberal de la que hemos hablado. Consecuencia del combate al crimen organizado, Buen Fin, que forma parte de la Iniciativa México y pretende activar la economía. El neoliberalismo no fue una simple ocurrencia de un grupo de políticos malévolos, sino la culminación de un largo proceso histórico. Desde que Lázaro Cárdenas dejó la presidencia en 1940, las élites económicas y políticas se dieron inmediatamente a la tarea de destruir el legado de la Revolución Mexicana por todas las vías posibles. Durante la misma época, el mundo vivía grandes cambios que empoderaron a los Estados Unidos y su particular visión de desarrollo. Ya para los años 80 del siglo pasado, el neoliberalismo llegó a ser la ideología dominante en el mundo entero. Y el famoso consenso de Washington tuvo en México uno de sus campos de experimentación más crueles y agresivos. La Revolución Mexicana tardó
configurar su identidad o establecer su proyecto en aproximadamente un periodo de 30 años, de 1910 a 1934, 1940, en el momento cardenista, que es el momento soberanista de mayor envergadura nacionalista, pues se logra estructurar ya un sistema político que va a dar una estabilidad política y económica al país durante un periodo aproximado de 30 o 35 años. La propia Revolución Mexicana se vuelve un mito. Y digo mito no en sentido despectivo, entendido, además, como también lo entendía Gramsci, el mito entendido no como narración falsa, sino como una representación colectiva anclada en la experiencia que se convierte en parte del entramado simbólico del Estado. Independientemente de la historia oficial que pone juntos a Carranza, a Madero, a Zapata y a Villa, cuando en realidad eran proyectos distintos, lo importante es que se vuelve mito porque recrea en la memoria colectiva una lucha revolucionaria en donde participaron ferrocarrileros, campesinos del norte, campesinos del sur, las adelitas, las mujeres. Y digamos, por eso se vuelve mito la Revolución Mexicana, ¿no? Que la recupere la élite gobernante y la vuelva historia oficial, en realidad, contra lo que muchos piensan que es una imposición, yo creo que es un requerimiento de la legitimidad. Y si es un requerimiento de la legitimidad estatal es porque está en la memoria y en la experiencia de la gente y de las generaciones pasadas. El partido de calles era el Partido Nacional Revolucionario, un partido de cúpulas, de una mafia de mafias, y es el Partido de la Revolución Mexicana de Lázaro Cárdenas, creado en 1938, 15 días después de la expropiación petrolera, que se genera un partido de masas desde abajo, de organizaciones populares. Dura muy poco, es en 1946 que se crea el PRI, el Partido de la Revolución Institucionalizada. Desde ese mismo nombre queda claro de qué se trata. Ya no es de la revolución, sino es revolucionario. Es un adjetivo, ¿no? Es de la revolución y es institucional, ¿no? Entonces, este movimiento social de México, de la Revolución de México, se convierte en instituciones revolucionarias. El cambio de nombre de Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional en 1946 no es nada más un cambio de nombre. En la construcción del PRI, hay cosas como el sometimiento directo de las organizaciones de masas al partido. El cambio a PRI lo que hace es estructuralmente subordinarlos al aparato del Estado y luego, de manera militar, cuando digo militar quiero decir exactamente eso, militares y policías asaltan los principales sindicatos, ¿sí? Entre 1947 y 1951. Digamos una transmutación del régimen. Si bien siguen sus componentes institucionales, el partido, el aparato estatal, la estructura corporativa, el presidencialismo, y sin embargo es vaciado el régimen de sus nutrientes vitales. ¿Por qué se reemplaza? Por intercambios de prebendas, por favores clientelares, la exaltación de la figura presidencial, la secrecía, el control corporativo, el charrismo es una expresión de esa mutación, lo intocable de la figura presidencial. ¿Qué genera la era del PRI para los mexicanos de a pie? ¿Por qué aparentemente no hay tanta oposición? Eso lo subrayo, aparentemente, porque nunca dejó de haber movimientos en contra del PRI. Este gobierno profundamente antidemocrático y muy represor genera, sin embargo, como está generando un desarrollo capitalista sostenido a ritmos de, en promedio, del 6% anual de crecimiento del PIB, de crecimiento demográfico, y también se está batiendo, está creciendo la salud pública de manera muy impresionante y la educación pública también. O sea, pasamos de un analfabetismo de 70% a un analfabetismo de menos del 20% durante ese periodo. La gente recibe cosas. Y los salarios reales de los ejidatarios en tierras productivas y de los obreros de la industria, digamos, de la gran industria o de la mediana industria, tienen salarios dignos y condiciones de vida dignas. Y eso también es una característica del PRI, este crecimiento que también sostiene a amplias capas de la población, que lo ven como resultado de la revolución.
el PRI tiene un discurso histórico en el que se sigue presentando como hijo de la revolución y presenta estos logros paulatinos como fruto de la revolución. Y este discurso histórico es muy sólido y muy consistente y funciona durante toda la época priista. Eran tiempos mejores, decía mi papá, porque se vendía el periódico, se vendía, las tienditas iban bien y aquí eran, por decir, hoteles. Era el Hotel Alameda, a mí me tocó conocerlo. El hotel era muy bonito, muy grande. Y al principio pues, sí venía mucha gente de fuera, son los que nos compraban revistas de manualidades. Mi esposo duró 40 años aquí haciendo calzado y me tocaba ver cómo podía llegar un abuelito, ¿no? Y traer a su nieto, desde sus hijos a sus nietos, e inculcarles, por ejemplo, tienen que venir a asearse aquí con el señor Bolero, sus zapatos, porque eso va a hablar bien de ustedes, eso les va a dar personalidad. Pero más allá de la fachada de prosperidad y el supuesto carácter revolucionario de los líderes políticos de aquel tiempo, en realidad ya se estaban sembrando las semillas del esquema neoliberal basado en prácticas de despojo, de privatización y de corrupción. La vieja clase política revolucionaria rápidamente sucumbía frente a las ambiciones económicas y empezaban a utilizar el poder del Estado para sus propios intereses. Esta nueva lógica del poder preparó el escenario para que después México fuera uno de los casos más emblemáticos en la aplicación del modelo neoliberal en el mundo. Bueno, el neoliberalismo comienza a ser pensado, planeado en los años 40. Es un grupo de empresarios y de economistas y de intelectuales que los ha seguido Susan George y que los identifica como el grupo Mont-Pelerin. Ahí estaban von Mises, ahí estaba Hayek, ¿no? Pero ellos no tienen posibilidad de intervenir realmente en la vida política hasta los años 70. Proponen que el Estado sí intervenga en la economía, pero para favorecer a los sectores productivos, para proteger a las inversiones en el mercado interno y en el mercado global. Así, la verdadera ideología es la de una élite que se considera merecedora de sus enormes privilegios y menosprecia y discrimina al pueblo. Y aunque presumen su supuesto compromiso con el libre mercado, en realidad estas élites requieren cada vez más de la fuerza del Estado para defender sus inversiones, mantener bajo control a la clase trabajadora y aumentar la explotación capitalista a su favor. En 1946, con la llegada del gobierno de Miguel Alemán, se instalan varios de los actores y los procesos que después, con la llegada del neoliberalismo en pleno, serían los que comandan en el país. Pero no solo es el sometimiento de las organizaciones de masas a la voluntad del Estado, sino que hay tres alianzas clave que genera el alemanismo, que es una alianza clave con la burguesía y muy particular y directamente con el Grupo Monterrey, el sector más rico, pero también más reaccionario de la burguesía mexicana, de que la política económica del régimen va a ser palomeada por ellos y de que los verdaderos beneficiarios de la política económica del régimen va a ser la gran burguesía mexicana. Y luego hay una segunda alianza central que marca toda la etapa del PRI de 47, cuando se hace la alianza, a 88, donde México estratégicamente va a jugar alineado a Estados Unidos durante la Guerra Fría, y eso provoca la expulsión de todos los comunistas y toda la ala izquierda radical que encabezaba Vicente Lombardo Toledano del gobierno y su exclusión definitiva del grupo en el poder. Un elemento más, se detiene para todo fin práctico el reparto agrario de tierras productivas. Se da un gobierno modelo del cacicazgo. Es decir, ¿cómo se ejerce el cacicazgo como un patrimonio familiar, ¿no? Es decir, los recursos públicos como parte de un patrimonio de un grupo político. Con esta burguesía nacional
beneficiada por el desarrollo estabilizador del sistema político emanado de la revolución, se da cuenta que para seguir con la profundización de la acumulación de sus intereses, el sistema político le resulta ya un estorbo, comienza a tratar de minar desde dentro el sistema político para acompañar a una fracción que pudiera ser más idónea para sus intereses, a pesar de que algunos de estos políticos todavía se sientan como nacionalistas revolucionarios, pero en los hechos ya estaban apostando por un proyecto de país completamente distinto al que se proyectó entre 1910 y 1934. El paso definitivo hacia el neoliberalismo en el mundo se da durante los años 70 y 80 del siglo pasado. Fue una revancha de los grandes poderes económicos globales en contra del Estado benefactor que canalizaba recursos a los más vulnerables y también en contra del empoderamiento obrero que había acompañado los procesos de industrialización. Y que, digamos, tiene sus primeros indicios, 1978, el viraje chino con Deng Xiaoping, 1979, el ascenso de Margaret Thatcher en Inglaterra y 1980, Reagan en Estados Unidos. Y que en México va a tener, digamos, su correlato cuando en 82 entra Miguel de la Madrid y pone como secretario de Programación y Presupuesto a Carlos Salinas de Gortari, que va, digamos, a comenzar a formar todo su grupo compacto para preparar ya el asalto a la presidencia en 1988. Se dice que después de la presidencia del general Lázaro Cárdenas, hubo una traición a los principios de la revolución, pero claramente con el gobierno de la Madrid este proceso se aceleró. El programa inmediato de reordenación económica constituye la respuesta para enfrentar la crisis y crear las condiciones mínimas para el funcionamiento normal de la economía. Las acciones en él se han precisado dirigidas a combatir la inflación y la inestabilidad cambiaria, a proteger el empleo, el consumo básico y la planta productiva, a mantener las fuentes de trabajo e impedir que se destruya lo que se ha creado con tanto esfuerzo. Ello nos llevará a recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes. Supuestamente para recuperar la economía, poder salir del enorme endeudamiento y de la misma corrupción del Estado de la época de Echeverría y López Portillo, los líderes mexicanos pues aceptan estas recetas desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional. No permitiremos que el servicio de la deuda externa se convierta, una vez consolidado el proceso de ajuste, en factor inhibitorio del crecimiento y de la generación de empleo. Y encontraremos la forma para asegurar que el poder adquisitivo del salario se vaya incrementando gradualmente conforme avance la productividad. Crecimiento del empleo, con estabilidad de precios y con recuperación salarial, constituirá el marco general de la política social en los próximos años. En su momento, todos, cuando empezó el gobierno de Salinas de Gortari, por ejemplo, yo me acuerdo, los primeros dos años todos estaban felices con Salinas de Gortari. Ya fue después, cuando ya la devaluación del peso y todo eso, que dejó muy mal al país. Pero al principio, o sea, había trabajo para todos. Pues sí, algunos decían eso, otros decían lo contrario. Y al final, una gran parte de la sociedad quedó inconforme. Es lo que sentíamos, ¿no? Pues comienzan a establecer lazos con los organismos financieros internacionales, con la burguesía nacional financiera local, y comienzan a presionar y a establecer una lucha abierta, soterrada a veces, al interior del mismo sistema político, que termina desplazando al componente nacional popular de la Revolución Mexicana. A que tomara ciertas decisiones que implicaran reducción en el gasto público, contención de la administración pública, y jurídicamente eso se manifestó pues con las privatizaciones que fueron muy abundantes en el gobierno de Salinas y en el gobierno de Zedillo. Hemos puesto a la venta empresas de un Estado muy propietario para apoyar las obras de beneficio social que realiza un Estado cada vez más justo y solidario. Y esta privatización no es a favor de el mercado, sino a favor de
pues, los que compran esas empresas estatales. Y en 88 es el momento en que realmente entramos de pleno en la época neoliberal. Para mí es muy simbólico que sea justamente un fraude electoral el que introduce el neoliberalismo en pleno en nuestro país. El fraude de 88 es similar al golpe de Estado de 73 en Chile. O sea, el neoliberalismo entra por la sangre, por la fuerza. No es algo que la gente abraza y da la bienvenida. De hecho, en 88 el pueblo rechazaba esta neoliberalización. Y para poder imponerlo tenía que ser por medio del fraude. La privatización va de la mano con la represión, el control social. Y esto es muy importante. El neoliberalismo también implica un aumento en el gasto público en los aparatos de represión. Es decir, no es un proceso espontáneo, sino sostenido en la fuerza organizada del Estado contra lo que dice la doctrina neoliberal. And I think this, by the way, is a very important thing to remember, that while neoliberalism, in a sense, became dominant in, say, the United States and Britain through democratic kind of processes and sort of described, in many parts of the world is imposed by violence. De acuerdo con el académico británico David Harvey, esta es una de las grandes contradicciones de la teoría neoliberal. Por un lado, se habla de austeridad y de una desconfianza hacia el Estado, pero por el otro lado, se fortalecen las fuerzas coercitivas del mismo para defender la propiedad privada y los privilegios de los potentados. Mientras se van olvidando las ideas de igualdad, colectividad y solidaridad propias de la ideología supuestamente derrotada el 9 de noviembre de 1989, con la caída del Muro de Berlín. Después de la caída del Muro de Berlín, el proceso político se divorcia del proceso civilizatorio y entonces lo que vamos a ver es que el proceso político va a ser para cosas pequeñas, pensar pequeño. Y por eso los políticos en el mundo hoy son mediocres, son pequeños, piensan pequeños, son mediocres. Ahora todos creemos que el socialismo realmente existente está condenado a caer. No, en los años 80, si tú ves la situación en 85, 86, 87, cualquiera de los dos superpotencias puede caerse en términos económicos. Se cayó la Unión Soviética, pero si hubiera aguantado dos años más la Unión Soviética, se hubiera caído Estados Unidos, ¿no? Esta crisis económica mundial del capitalismo se refleja en México con mucha rudeza. Por aquella época, autores como Francis Fukuyama promovían la idea de que con el colapso del comunismo realmente existente, habíamos llegado al fin de la historia. Un final supuestamente feliz en que el capitalismo finalmente rendiría sus verdaderos frutos y donde ya no habría necesidad de luchar por la justicia o la transformación social. Este discurso sería retomado y aprovechado por el neoliberalismo. No hay que darle la espalda al desarrollo. Con el Tratado de Libre Comercio podríamos exportar productos tan buenos como esta crema. Imagínate, competir en el mercado más grande del mundo y demostrar frente a frente lo que somos. A ver, la firma del TLC obedece claramente a la necesidad que tiene en ese momento Estados Unidos de confrontar con Europa. Europa unida, bien cohesionada, fuerte económicamente. Estados Unidos, por supuesto, con una presencia fuerte en el resto del mundo, pero que no se presentaba en las mismas condiciones. Entonces, requería también garantizar un mercado asegurado propio, que pues era el de América del Norte. Cuando uno dice un mercado, siempre piensa en para vender cosas, no, para extraer cosas. El campo mexicano, articulado, integrado con grandes productores o distribuidores agrícolas de Estados Unidos, todos esos cambios formaban parte del Tratado de Libre Comercio. Petróleo, el petróleo de la región norteamericana, pues era para Norteamérica, que somos los tres, pero son sobre todo ellos, que es mucho el petróleo que hay contando Canadá, Estados Unidos y México. Si los 90 son el periodo, digamos, en que se firman tratados de libre comercio y se empiezan a extender por todos lados, con México a la cabeza, que no solo firma el Telecán con Estados Unidos y Canadá, sino que empieza a firmar tratados de libre comercio a diestra y siniestra. Es el país que más tratados de libre comercio firma de todo el planeta. Nos decían, es que México ya firmó el Tratado de Libre Comercio y ahora ya todos podemos
pues hacer negocios, ¿no? Dice, bueno, pero pues el problema del negocio no es que pues los ciudadanos estemos en esa lógica de la acumulación, sino que pues lo que queremos es justicia. El neoliberalismo no hace crecer la economía, no hace empleo, no hace nada, crecer empleo, nada. Es un sistema que significa básicamente un proceso de transferencia de la riqueza de los pobres para los ricos. Ese es que es el neoliberalismo. Nunca vi que la brecha entre pobres y ricos se estrechara, o sea, dejara de haber pues más pobres, ¿no? O sea, no, eso no ha pasado, esa promesa del neoliberalismo no ha llegado. Según un estudio publicado en 2015 por la organización internacional Oxfam, México se encuentra entre los países más desiguales del mundo. Aquí, el 1% de la población de mayores ingresos acumula el 21% de los ingresos totales, la cifra más alta en el planeta. En contraste, en Argentina y los Estados Unidos, los más ricos reciben el 17% de los ingresos. En Portugal, 9.5%. En Dinamarca, 7%. Y en China, solo 6%. Los cuatro mexicanos más ricos cuentan con una fortuna que equivale al 9% del Producto Interno Bruto. El estudio señala que con sus ingresos anuales, los cuatro principales multimillonarios de México, Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Balleres y Ricardo Salinas Pliego, juntos podrían contratar hasta 3 millones de trabajadores mexicanos, pagándoles el equivalente a un salario mínimo sin perder un solo peso de su riqueza base total. En el momento en que estas grandes empresas son dueñas, van a tener una injerencia política, no solamente económica, sino también política, y entonces también se pierde la soberanía. Y estamos viendo cómo ha generado mucho más miseria, más desempleo, más violencia, más impunidad. Realmente, pues no sabemos qué tanto se tuvo que mover ahí o qué pasó con la economía, que empezó a bajar mucho el trabajo. Yo una vez oía que decían, el PRI sí roba, pero no te molesta, te deja robar. ¿No? O sea, y qué mentalidad tan... Pues tan mala, ¿no? En este contexto, resultó natural que el partido oficial se acercara al Partido Acción Nacional, institución fundada en 1939 como oposición al cardenismo y la Revolución Mexicana, y que articulaba los intereses de la clase empresarial, con la que ahora el régimen político sellaba una nueva alianza. Entonces, el simple hecho de que tuvimos una elección, una alternancia en el año 2000, que del PRI al PAN, no implicaba necesariamente que habíamos transitado hacia un nuevo sistema político. De hecho, no fue así. Fue una continuidad. Así como en el sector económico se concentró el poder, en realidad, en el sector político también. Entonces, despolitizan la política, en realidad, y la convierten en una mera farsa. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. Con Fox, por ejemplo, se incorpora este concepto de seguridad nacional que no existía en el derecho mexicano. Es una reforma constitucional de 2004. En 2005 se aprueba la Ley de Seguridad Nacional. Con Calderón, pues también ese esquema de seguridad se incrementa. México, el gobierno mexicano firma la iniciativa Mérida, donde México se compromete a recibir una serie de recursos económicos, de armamento, de equipo militar para combatir a las bandas del crimen organizado. Tiene como contraprestación que el gobierno mexicano en el periodo de Calderón pues se ve obligado a realizar determinadas reformas de carácter penal a las leyes de seguridad, pues para complacer las indicaciones del gobierno norteamericano con el que habíamos firmado la llamada Iniciativa Mérida. Al darse cuenta de que el grueso de la población no se había dejado engañar por el cuento de la supuesta transición democrática y con la urgencia de darle continuidad al proyecto neoliberal,
Vicente Fox utiliza todo el aparato de Estado para imponer a su sucesor mediante un nuevo fraude electoral. Y si no se respeta el voto ciudadano, se está socavando las bases democráticas de la República y se está violando la Constitución. En otras palabras, con la decisión del Tribunal Electoral se definirá la profundidad y el rumbo de nuestro movimiento. La imposición profundizaría aún más el carácter represor y elitista del Estado y arrojaría al país a una profunda crisis de inseguridad. Calderón, sobre todo, va a meterse en un terreno de privatización del que normalmente no se habla, que es la privatización de la policía, de los cuerpos de seguridad, de la construcción de las cárceles, todo lo que han privatizado en materia de seguridad pública y de infraestructuras de seguridad. Es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Así como hay una economía legal y una ilegal, hay una militarización que podríamos decir legal, o sea, una militarización institucional, y hay toda una parte que empieza a crecer ahí de manera muy importante, la privatización de la militarización, entonces con centros de producción de mercenarios, ¿no? Ante la falta de legitimidad de Calderón, pues usó el ejército como para poder mostrar una política de combate al narcotráfico, que al final, pues en verdad no hubo en el fondo un combate que desarraigara ese problema de la disputa por territorios de parte del narcotráfico. El gobierno federal trabaja por tu seguridad y estos son los resultados. Sinaloa, el ejército localiza y asegura un invernadero con cultivo de marihuana. Michoacán, mediante un detector molecular se localizan y desmantelan 3 laboratorios de droga sintética. Guerrero, el ejército asegura 24 armas y más de 2,000 cartuchos. Baja California, en un operativo conjunto se captura 3 presuntos secuestradores del cártel de Sinaloa. Con acciones como esta seguimos limpiando a México del crimen. Agáchese. Recuerdo antes de Calderón que se hablaba de grupos de narcotraficantes, o sea, traficantes de drogas. Pero ahora, después de eso, se acuñó más el término de grupo criminal organizado, ¿no? Que ya no solo vive de traficar drogas, que vive del secuestro, que vive de la extorsión, que vive del robo. Ahí sí ya está canijo. ¿Quién sabe si sea cierto? El que en lugar de atacarlos, atacó a determinado grupo y al otro lo defendió. Pero la consolidación del sistema neoliberal llegaría con el regreso triunfal del viejo partido oficial y la firma de lo que se llamó el Pacto por México, el cual pretendía acabar de una buena vez con toda la oposición partidista. Peña Nieto toma posesión como presidente el 1 de diciembre. Y el primer acto de su gobierno, el 2 de diciembre de 2012, es la firma de este Pacto por México. Es un acuerdo político que firma el gobierno mexicano, Peña Nieto, y los dirigentes de los 3 en aquella época partidos más representativos, el PRI, el PAN y el PRD, junto con el gobierno de México. ¿Qué consiste el Pacto por México? Son 95 compromisos para realizar reformas constitucionales y legales en todos los ámbitos, en todo el entramado jurídico de nuestro país. En materia energética, laboral, educativa, financiera, telecomunicaciones, todo,
era una imposición de la agenda neoliberal y con represión y con control social. Es en el sexenio de Peña Nieto que se multiplican los presos políticos, la represión en las movilizaciones. Tienes una represión terrible en Nochistlán, Oaxaca, y una serie de represiones, por ejemplo, en el caso del gasolinazo, un levantamiento popular muy importante en contra del aumento del precio de la gasolina, y una represión terrible en su contra. Transformación de la política exterior con Luis Videgaray y con José Antonio Meade. México pierde su posición en el mundo como un líder de la autonomía y la soberanía nacional y se entrega totalmente a la política exterior de los Estados Unidos. Y además vivimos una degradación terrible de la política, una concentración del poder en cada vez menos manos y mayor corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público del poder y del Estado mexicano. Ya no podemos más con su neoliberalismo, ya no podemos más con esta crisis del sistema político, con esta barbarie, con esta corrupción y saqueo que está ocurriendo. No podemos más. Y el caso de México es un referente de éxito que algunos otros países pretenden retomar para hacer los cambios estructurales que México sí logró concretar. Más de 600.000 personas que agitan con entusiasmo las banderas de ambos países. Operaciones. Llevamos a cabo negociaciones para establecer. La resistencia al modelo neoliberal ha sido una constante en México. Si bien es cierto que el neoliberalismo se ha infiltrado como la humedad por todos los rincones de la vida social, política, económica y cultural del país, jamás pudo acabar con la esperanza, la solidaridad y el espíritu de lucha del pueblo mexicano. Fracasó la fantasía neoliberal de crear un nuevo ser mexicano, dócil, individualista, consumista y elitista que permitiría el control social total. México sigue hoy de pie gracias a las resistencias, gracias a los mundos alternativos y las utopías prácticas que se construyen todos los días desde lo local, lo regional y lo nacional. Y la idea de que no hay un solo sistema mundo, sino que hay varios sistemas mundo que son conviventes y que de algún modo han estado en pugna, en tensión. Entonces emerge con más fuerza la idea de que hay que explorar no solamente el capitalismo, sus modos y sus límites, sino también los de esos otros posibles sistemas mundo que están a sus lados y pensar en que si hubo una vida antes del capitalismo, puede haber una vida después del capitalismo. ¿Cuáles son algunos de esas diamantes? Joyas que todavía tenemos en México que podrían ser cimientos para construir un nuevo futuro. Bueno, el primero y el más importante, los pueblos indígenas en México, que digamos es la fuente y la matriz permanente de y la posibilidad de reconstrucción de una conciencia colectiva y de una forma de relación diferente con la naturaleza. Esto sigue siendo el mayor tesoro del país, que está no solo en los pueblos indígenas físicos. En la Ciudad de México viven 2 millones de indígenas y eso está de manera
no solo inmediata, clara, con indígenas que hablan su lengua, puede estar presente como movimiento urbano popular, que viven de manera colectiva y que gestionan sus necesidades de manera colectiva. Yo he visto en mi pueblo donde llega el personaje que fue encargado de ser el tesorero de la comunidad y dice, primero de enero del 2019, 5 pesos para un lápiz, 7 pesos para una libreta, 80 pesos para el pago del alquiler de una silla. Y se van día por día, hasta llegar a su momento de entrega. Y yo digo, híjole, Dios mío, ese proceso de transparencia en el cual la asamblea se vuelve una suerte de patíbulo donde el ojo público, el escrutinio, ¿no? Está nunca mejor diseñado, ¿no? Porque es poner una suerte de lupa a un proceso público de toma de decisiones y de administración de los recursos, que creo que en relación a las políticas públicas del Estado habría que tomar ojo y conciencia de eso, porque a veces ciertas políticas públicas atentan contra esa conformación social que refuerza el sentido comunitario y el tejido social. Actualmente hay como 15 a 20 grupos musicales. Desde niños aprenden a tocar, a cantar, a bailar música de aquí. Y pues en otras estaciones de radio comerciales pues no les dan o no les daban la oportunidad. A veces vienen las señoras o los señores aquí a comentar sobre lo que hacen, lo transmitimos y eso les gusta, porque pues en otras radios o televisión pues no les dan ese derecho. Aunque sí tenemos derecho como pueblos indígenas, pero lamentablemente no se nos respeta. ¿Y tú crees que se podría decir que este tipo de proyectos comunitarios son de alguna manera o tienen implícita una postura política, una postura de resistencia, una postura de lucha? Bueno, de resistencia y de lucha sí. Siempre hemos estado a favor de las luchas sociales aquí en Guerrero. Nuestro país tiene una admirable tradición milenaria de lucha y resistencia contra la opresión y el saqueo, la impunidad y la corrupción, la injusticia y la desigualdad. Una y otra vez, el pueblo mexicano se ha levantado de manera heroica en momentos claves de la vida de nuestra nación, encontrando fuerza e inspiración en el sentido comunitario de los pueblos originarios y en los movimientos sociales. En México somos muy críticos, muy rebeldes, ¿no? Casi que, no sé si por naturaleza, por tradición, por costumbre, ya no sé qué pensar acá, pero históricamente hemos sido rebeldes. Nunca terminamos de darnos por vencidos. Un pueblo sin universidad no puede subsistir. Así lo dijo el primer virrey y lo he de repetir. La ciencia es universal y debe de impartir. El movimiento estudiantil fue una respuesta clara, consciente a las agresiones de los cuerpos represivos del gobierno. De ninguna otra manera los estudiantes nos hubiéramos lanzado a la calle a enfrentarnos a eso. O sea, se recuperó con el 68. La comunidad que se hizo en 68 fue impresionante, ¿no? Porque eran comunidades urbanas de la ciudad, no eran comunidades indígenas, que estamos acostumbrados a que ellos sí tienen esa tradición. Bueno, aquí se hizo una comunidad de sentido, ¿no? En la que eras hermano de todos los que estaban ahí. Ese proceso no ha concluido. Porque hubo quien creyó que asesinando a los jóvenes en 68 acabarían con esa dignidad que hoy nos tiene aquí. Los jóvenes aquí reunidos, los jóvenes herederos del 68, ayer levantamos los escombros, hoy construimos una nueva universidad.
A pesar de la gran represión que hubo durante todos esos años, la resistencia se mantuvo viva entre movimientos estudiantiles, obreros, campesinos y magisteriales. Y en el contexto de la elección presidencial de 1988, la sociedad finalmente expresó un contundente ya basta. Las agresivas políticas neoliberales de Miguel de la Madrid habían generado un enorme descontento, dando origen a un movimiento popular masivo a favor de la recuperación del legado de la Revolución Mexicana. Y esto se dio de la mano de este hombre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río. Pues todo ello da origen a esta fractura al interior del PRI, la salida de la corriente democrática con Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, y también con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Es la lucha entre el nacionalismo revolucionario y entre la facción neoliberal que finalmente hace que salga esta corriente democrática simpatizante del nacionalismo revolucionario y que se una con otras organizaciones sociales, populares, con la izquierda partidista que se había desarrollado también en nuestro país y que comienzan a conformar un movimiento político popular de carácter democrático. En Estados Unidos los grandes constructores de esa nación son los grandes capitalistas, en México no. Y por esta historia de que pues estos en el momento decisivo se fueron del otro lado, exactamente a Estados Unidos, en vez de jugársela con México y en estar en todas las contiendas. Ahí está muy claramente la diferencia de cuáles son los procesos sociales y la distinción entre un país con una revolución popular como la que nosotros tuvimos. Y vuelvo a ella porque creo que ha sido fundamento todavía del México que tenemos y en donde esta fase neoliberal que vino a dar por terminada esa revolución. El gobierno que termina ha centrado su acción consciente y sistemáticamente en socavar la obra de la Revolución Mexicana y destruir las resistencias nacionales y populares como parte de su proyecto político de insertar a nuestro país como dependiente de la poderosa economía de nuestro vecino del norte. Los grandes cambios democráticos, sin embargo, empiezan a darse. La gran movilización popular que sigue creciendo y los procesos de unificación de las fuerzas democráticas que se amplían y fortalecen son muestra de ello, como lo son la toma de conciencia y la decisión de participación en nuestro movimiento de un número cada vez mayor de ciudadanos en las partes más diversas del país. Y estamos hablando de cosas gigantescas. Yo viví el 88 y recuerdo que fue otra cosa, o sea, fue una cosa descomunal. Entonces, ¿cómo siendo tan grande pudieron hacer un fraude, no? Pero en verdad, una movilización auténtica, es decir, no había camionetas que estuvieran acarreando a la gente como siempre sucede, no había líderes que estuvieran pasando lista de quienes llegaban, no había tortas para poder repartirlas a los que llegaban al mitin, no, era el indígena con su morral, ¿no? Con su calzón, su sombrero, monolingüe. El domingo 6 de julio de 1988, las elecciones transcurrieron en calma. Hubo gran asistencia a las urnas. Los problemas empezaron después del cierre de las casillas de votación. El anuncio anticipado de una supuesta victoria del partido oficial bajo estas condiciones, mucho antes de que haya culminado el proceso de cómputo y el de calificación, reafirma nuestras sospechas de que se está configurando un fraude de grandes proporciones. Pero a pesar de que se consumaría la imposición, la cual colocaría a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República, el movimiento cardenista no se dio por vencido y nació el Partido de la Revolución Democrática, instituto político que mantuvo una fuerte oposición, por momentos heroica, frente al sistema neoliberal impuesto no solo por el PRI, sino también por el Partido Acción Nacional, que terminó por avalar abiertamente el fraude de 1988, aceptando que se destruyeran todas las evidencias del mismo.
la bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que es, cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Ahora bien, hay un autor clásico, Baruch Spinoza, cuyo análisis del uso del miedo y la esperanza para manipular a las masas durante el siglo XVII en Europa nos ayuda a entender los mecanismos de control social del neoliberalismo actual. Spinoza habló que nosotros teníamos dos afectos o emociones. Una era miedo y a la otra la esperanza, y que habría que haber un cierto equilibrio entre las dos. Porque si la gente tiene simplemente miedo, desiste. Y si tiene solamente esperanza, puede caer en voluntarismos suicidarios, ¿no? Y para Spinoza, lo contrario al miedo, que identificaba como una pasión triste, es la pasión de la alegría, la pasión de la esperanza. La esperanza es una forma de la alegría, es una alegría intermitente porque no se está seguro si puede ser definitiva o puede acabar en algún momento, pero definitivamente es lo contrario a un afecto de tristeza que se identifica con el miedo y que si puede ser definitivo puede llevar justamente al colapso, a la parálisis. Spinoza desarrolló su esquema cuando aún predominaba el poder político de la Iglesia. Y los reyes utilizaban la religión para controlar y manipular a la población por medio del miedo al infierno y la esperanza de llegar al cielo. El inminente juicio final obligaba al pueblo a obedecer los mandatos de la Iglesia vuelta a gobierno para así asegurar su futuro después de la muerte. Pero ni siquiera la obediencia externa era garantía, ya que los pensamientos y las emociones siempre nos pueden traicionar. Así que la sociedad vivía en un estado de incertidumbre permanente, totalmente dependiente de la decisión y los caprichos de voluntades externas que determinarían su destino final, el cielo o el infierno. Algo similar ocurre hoy con el neoliberalismo en México. Este sistema se basa en la humillación y el desprecio constante de las tradiciones, la historia y hasta el color de piel de los mexicanos y las mexicanas. Y a la par, nos ofrece la salida fácil del consumismo, la competencia, el individualismo y el American Way of Life como nuestra salvación. Siempre y cuando obedezcamos los dictados del gran capital financiero e internacional. El sistema neoliberal simultáneamente inculca el miedo destructivo de nosotros mismos y una esperanza vacía y perversa de que un día llegaremos a dejar de ser lo que somos. Afortunadamente, las últimas décadas de luchas sociales y políticas en México han demostrado que esta narrativa hegemónica no es todopoderosa, que otros mundos son posibles. Somos indígenas de la lengua tzotzil, orgullosamente zapatistas. Una de estas alternativas surgió con fuerza durante la administración de Carlos Salinas, cuando un levantamiento armado en el sur del país puso en evidencia la gran desigualdad que había generado el proyecto neoliberal. En el levantamiento zapatista se vuelven a construir comunidades de sentido muy fuertes, o sea, toda la gente estaba presente ahí y formaba parte, ¿no? Los primeros recuerdos que tengo muy fuertes es cuando se creó el EZLN, y pues yo preguntaba de qué se trataba estas personas, por qué luchaban, por qué querían generar un cambio radical político, y pues mis papás con toda claridad me explicaban qué es lo que estaba sucediendo en México, las devaluaciones, justamente este ya sistema económico totalmente empoderado y ciertamente se iba hacia una clase política o clase económica. Uno tiene que trabajar toda su vida para formar un modesto patrimonio. Ellos parece que no les basta acaparar y acaparar más y más riqueza. Nos hemos confundido con las ideas de la macroeconomía, con el neoliberalismo. Queremos una economía con rostro humano. El cuestionamiento al neoliberalismo empezó a ser tan generalizado entre la población que hasta el Partido Acción Nacional se vio obligado a cuestionar este modelo. Aunque desde la distancia podría parecer hipocresía pura,
la campaña de Vicente Fox se basó en un discurso antineoliberal en contra de la corrupción, la desigualdad y la impunidad. Y su victoria en el año 2000 respondió a la sed de la población por algo diferente, a favor de una transformación social y política después de 71 años de hegemonía unipartidista. Cuando fue por primera vez el cambio con Fox, todos así como que un alivio de que ya va a haber un cambio, ¿no? Y pues no fue así. Con Fox, que fue una oportunidad de cambio, que estaba reacio a ello, pues yo no vi que hubiera cambio alguno. Ahora sí que dicen que el pan viene de puros empresarios, ¿no? Entonces, aquí el empresario, en lugar de querer ver el bienestar del trabajador, pues quiere explotarlo más, ¿no? Si por ellos fuera, yo creo que los ponían a trabajar las 24 horas. Se les ha ayudado más a ellos y a nosotros, pues, nos ha ido perdiendo, pues, la plaza, la gente se va más para allá, para las grandes tiendas y eso. Ante el poco arraigo que logró el primer gobierno panista, las miradas volvieron a la alternativa del ya consolidado Partido de la Revolución Democrática, que ahora enarbolaba a un nuevo y carismático líder, Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de gobierno de la capital del país y mantenía una muy buena aceptación ciudadana de su gestión. Desde que Andrés Manuel López Obrador comienza propiamente sus actividades políticas en el estado de Tabasco, 88-89, pasando por ser presidente del principal partido de la izquierda en ese momento, en el 97, y después llegando a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, bueno, desde ahí desarrolla todo un proyecto hegemónico a nivel nacional, en el que sobre todo enfatiza en la necesidad de crear aquello de lo que carecía México, es decir, un proyecto de nación. Increíblemente, el aparato de Estado se vuelca de nuevo al fraude electoral y el panista Felipe Calderón es impuesto en la presidencia. Tan seguros se sentían ya de su capacidad para controlar el discurso hegemónico que no dudaban en utilizar los medios para hacer gala de un cinismo inusitado. Como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. No, sí importa, pero yo respeto la opinión que tenga todo el mundo. El staff de producción hace este programa con mucho cariño para millones de personas. Esto estaría genial que lo siguieran haciendo allá afuera, donde supuestamente es un lugar público. A pesar de lo impresentables que resultaban este y otros argumentos esgrimidos desde los medios hegemónicos, es un hecho que estos sí cerraron filas constantemente para evitar que sus millones de espectadores y su audiencia internacional conocieran los anhelos democráticos del pueblo mexicano. Si su alegato era que para eso estaban las calles, el pueblo en resistencia siempre les tomó la palabra. We'll be right back.
No quiero en esta carta hablarles de las han desgarrado. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, fue la gota que derramó el vaso y desbordó el hartazgo de la ciudadanía en contra del sistema. Y ahí es donde firmaron pues, su última carta de lo que significaría el tránsito al primer mundo y más bien el sucumbir ante un intento fallido de que nuestro país, pues en verdad, lo que quiere es que se construyan las bases de la justicia social. Es impresionante observar cómo aún después de 3 décadas de hegemonía neoliberal, ha permanecido con tanta fuerza la cultura política solidaria y de resistencia de los mexicanos y las mexicanas. Un indicador son los intentos constantes de fuerzas políticas y líderes conservadores por presentarse como si fueran liberales o progresistas. Nadie se presume como un neoliberal. Muy pocos dicen que son de derecha. Hasta los conservadores no se aceptan que son conservadores. Dicen que son liberales, progresistas, socialdemócratas. Y esto para mí es un reflejo de la gran fortaleza de nuestra cultura política en México. Demuestra que nuestra cultura política, el debate público está girada hacia la izquierda. Que todo mundo tiene que aparentar, aunque no lo sean, ¿no? Hipócritamente, que están del lado correcto de la historia. Pero siempre México se ha levantado y ha superado los daños de epidemias y temblores. Ha enfrentado miserias públicas, malos gobernantes, saqueos monumentales. Vengamos los obstáculos. ¡Viva la mujer! En este momento, Noticieros Televisa puede anunciarles cuáles son las proyecciones de los resultados de la elección presidencial. La tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos. El desquite, 30 millones de votos, la respuesta a grandes agravios acumulados. Y, por supuesto, expresa también la añoranza de una forma de la relación estatal, de un príncipe que rehaga lo deshecho, que devuelva certidumbres, que imparta justicia. Eso fue lo que se expresó en julio del 2018 en torno a López Obrador. Fue una insurrección popular que se había venido conteniendo desde 1988. Estuvo todo el tiempo. El pueblo de México nunca estuvo agachado, estuvo peleando.
Y finalmente, pues es el resultado de eso. Fue como la culminación de los sueños democráticos de toda una generación. El inicio de una posibilidad que se tiene que construir en conjunto, pueblos indígenas incluidos. No, a lo mejor no esperábamos un cambio, pero sí decir ya estuvo, ¿no? De los otros ya estamos hasta el gorro. Pero también fue el discurso de Andrés Manuel, que era el discurso que nosotros queríamos oír, ¿no? Una guerra contra la corrupción, contra la violencia, contra la impunidad. ¿Y como qué más podríamos obtener? Un discurso eminentemente nacionalista. No sé, a lo mejor nuestro presidente tendrá muchos errores, pero de la clase de donde él viene, tal vez él tiene otra clase de valores que los otros presidentes no tuvieron carencias, no saben en realidad lo que es estar ahí, el no tener ciertos privilegios. Realmente él solo no puede. O sea, tiene que ser un conjunto para que en verdad se lleve a cabo la transformación. Porque no fue un proceso de un grupo político, sino de un pueblo. La explosión ciudadana del 2018 cuenta entonces con una larga historia. No fue un simple desahogo popular o una protesta pasajera. Fue una respuesta profunda, de raíz, no solo de coyuntura, resultado de la acumulación de múltiples resistencias y luchas sociales a lo largo de décadas en contra de la corrupción y el saqueo del modelo neoliberal. Los acontecimientos del 2018 también evidenciaron el fracaso del proyecto cultural del neoliberalismo. Demostraron que, a pesar de los desesperados esfuerzos por fomentar el miedo, el individualismo, el racismo, el elitismo y el consumismo, sigue viva y vigente la milenaria cultura de resistencia y solidaridad del pueblo mexicano. Y que la puerta de salida del modelo neoliberal se encuentra hoy abierta de par en par. Por supuesto que sí hubo hartazgo, eso es una realidad. Pero en 2018 también hay un voto a favor. Es un voto a favor de recuperar nuestra historia, nuestras tradiciones y el Estado mexicano, para empezar, para el pueblo. Y eso es importante reconocerlo, que sigue vivo, ¿no? Este espíritu del pueblo. Y yo quisiera que esa misma fuerza la tuviéramos todavía hoy aquí construyendo. Y siento que no necesariamente está. Siento que después de ese 1 de julio, otra vez se han empezado a abrir grietas en la sociedad y hemos empezado a discrepar en muchas cosas y no estamos encontrando canales para avanzar juntos. Y si no avanzamos juntos, hay confrontación. Y la confrontación puede ser dañina para todos, no solamente para, digamos, los que están en condiciones de mayor fragilidad. Va a ser dañina para todos, para el país, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho eso y quisiera, no sé, de repente que se recuperara esa fuerza del 1 de julio y que la lanzáramos para adelante.